Hicimos un aumento en lo que es la estimación de producción. Veníamos a partir de septiembre del año pasado en 50 millones de toneladas, pero durante lo que fue la ventana de siembra de la oleaginosa, tuvimos un aumento de superficie, pasamos de 17,2 millones de hectáreas a 17,3 millones de hectáreas. Y si esto sumamos que gran parte de los cuadros al día de hoy tiene una condición muy buena, tanto de cultivo como hídrica, estamos estimando para esta campaña, a la fecha, para lo que es soja, 52,5 millones de toneladas. Todavía quedan algunos lotes por sembrar en el norte de Argentina y una soja de segunda en el sur, pero en términos generales, gran parte de los cuadros viene evolucionando sin demasiados problemas. Es verdad que hacia adelante, cuando vemos los pronósticos, tenemos ahora unos 15 días de altísimas temperaturas. Depende de la zona, hay más o menos reservas hídricas para poder sostener la demanda atmosférica del cultivo durante estos próximos 15 días. Va a depender de eso, si estos rindes que estamos estimando al día de hoy se mantienen o bajan. ¿Y para el maíz hicieron modificaciones en la estimación de cosecha? Sí, en el caso del maíz también estamos finalizando lo que es la siembra de cultivos un poco más tardíos en el norte de Argentina. La primera estimación de siembra la teníamos en 7,1 millones de hectáreas. A esta sumamos 100.000 hectáreas más, particularmente en la provincia de Santiago del Estero y parte de Chaco, que, dadas las buenas condiciones de humedad, ha sumado algunas hectáreas más de maíz. Y la combinación, como en el caso de soja, de algo más de hectáreas a una condición de cultivo en los maíces tempranos y tardíos muy, muy buena al día de hoy. Realmente vienen con rendimientos potenciales excelentes en lo que es el centro de Argentina. La nueva proyección de producción se ubica en 56,5 millones de toneladas, es decir, 1,5 millones de toneladas más de lo que era la previa estimación, que estaba en 55 millones para todo el país. Al igual que en el caso de soja, dependemos muchísimo, y más pensando en los maíces tardíos, la lluvia en los próximos 15 días y las temperaturas máximas.